Continuamos con la tercera parte del bordado de nuestro prendedor. Vamos a realizar el contorno interno del labio que separa el labio superior con el labio inferior. Para eso vamos a aplicar la técnica de enfilado de A4 con mostacillas negras utilizando la aguja número 9, que es la misma aguja que veníamos utilizando anteriormente. Recuerden que el color, el contorno interno, debe ser un color que tenga contraste con el color de relleno para que se note la diferencia entre el contorno exterior y el contorno interior. Vamos a ir de una punta de un extremo del labio hacia el otro, trazando una línea semicurva en la parte del centro de la boca, y por cada puntada vamos a enhebrar 4 mostacillas a la vez hasta llegar al otro extremo del labio. Volvemos a realizar el segundo contorno que tenemos marcado en nuestro diseño y repetimos la técnica enfilado de A4. Repito un tercer contorno entre medio de los que ya están hechos, aplicando nuevamente la técnica enfilado de A4. De esta forma logramos hacer el contorno interno y rellenar con un tercer contorno con la técnica enfilado de A4. No hace falta en este contorno interno hacer la pasadita que hicimos por el contorno exterior, ya que aquí no vamos a tener contacto con la tijera como lo vamos a tener con el contorno exterior. Una vez que terminamos de realizar la técnica, rematamos nuestra puntada con doble nudito en la parte del dorso de nuestro prendedor. El siguiente paso va a ser ahora colocar el relleno antes de seguir bordando el labio. Si para darle volumen a nuestro labio hay que poner una capa de paño lenci para que otorgue volumen a nuestro bordado y sobresalga de la superficie plana. Continuamos con el relleno del labio. Lo que voy a buscar ahora es generar volumen para que mi bordado sobresalga de la superficie. Para darle volumen tengo que poner un colchoncito. Este colchoncito que voy a hacer, lo voy a hacer con paño lenci, ¿sí? Pueden utilizar una capa de paño lenci y si quieren darle más volumen pueden utilizar hasta 2 capas de paño lenci. Lo que yo hice es marcar el moldecito que viene en el PDF con el molde del labio, el moldecito del labio superior e inferior, que sería la parte interna del labio. Entonces yo lo marqué en friselina. ¿Por qué lo marqué en friselina? Porque es muy difícil marcar el paño lenci, ¿sí? Es tan difícil que directamente lo marco en friselina. Lo que hago es sujetar con 2 alfilercitas, ¿sí?, tanto la friselina como el paño lenci, y ahora voy a pasar a recortar, ¿sí? Voy a recortar cortamos las 2 capas, ¿sí? La capita de la friselina no nos va a servir, lo que estamos buscando es la capita del paño lenci. Fíjense cómo voy a poner el relleno, con qué lo voy a sujetar. Lo pueden sujetar con unas puntaditas con hilo y aguja, ¿sí?,
o con un poquito de silicona líquida para pegar. Continuamos ahora con el bordado que vamos a realizar por encima del relleno. Vamos a aplicar la técnica de cordón, ¿sí? Son todos cordoncitos que van por encima. Esta técnica es fácil de hacer, solo hay que contar el material cada vez que realice una puntada, ¿sí? Y vamos a comenzar. Vamos a arrancar esta técnica que se llama cordón desde el centro del labio y nos vamos a ir hacia un costado. Luego volvemos al centro y vamos hacia el otro costado. Continúo con mostacillas del color del relleno, en este caso con color fucsia. ¿Sí? Vuelvo a salir buscando siempre el medio. ¿Sí? Desde el borde externo hacia arriba pueden realizar la puntada o al revés, desde arriba hacia abajo. Es indistinto, el efecto va a ser exactamente el mismo. Lo que sí, la puntada tiene que ir en línea recta. ¿Sí? Este es mi dibujo, yo tengo que imaginarme una línea recta, porque si lo hago inclinado un gradito, todos van a quedar inclinadas. La puntada debe quedar totalmente en línea vertical con respecto a mi dibujo. ¿Cuántos voy a enhebrar por puntada? Eso lo tengo que ir viendo y lo tengo que ir contando a medida que haga puntada por puntada. Lo primero que debo hacer es enhebrar unas cuantas. Yo acá enhebré aproximadamente unas 9 mostacillas. ¿Sí? ¿Qué hago? Acerco la aguja y calculo. Miren cómo con 9 mostacillas llego perfectamente. Pero recuerden que este cordón no es una puntada plana. La puntada del cordón va a ir de un punto inicial, va a pasar por el acolchado y tiene que volver a caer. Entonces, si con 9 llego perfecto en línea plana, voy a necesitar al menos una más, una número 10. Bien, probemos con una más, a ver qué pasa. ¿Sí? Voy a hacer mi puntadita y como les dije, en línea vertical. ¿Sí? Exactamente en línea vertical. Si yo la inclino un grado, todas las demás puntadas van a quedar inclinadas un grado y no voy a lograr el efecto que quiero. Miren cómo con 10... ¿sí? Agregando una más, mi puntada hace un arco, ¿sí? Pasa por encima del relleno y queda pegada al contorno del centro, ¿sí? Ese es el primer cordón, esta es la técnica del cordón. A continuación de la primer puntada que realizamos con la técnica de cordón, repetimos el mismo proceso, siempre salimos con la aguja pegada a la puntada que ya está hecha para no generar intervalos entre cordón y cordón. Volvemos a enhebrar la misma cantidad de mostacillas, unas 10 aproximadamente, y repetimos la puntada donde pasamos por encima del paño lenzi y realizamos la puntada en línea recta, introduciendo la aguja hacia abajo y pasando y deslizando todo el hilo. Salgo nuevamente con la punta de la aguja hacia arriba para volver a enhebrar nuevamente una cantidad X de mostacilla. ¿Por qué digo una cantidad de X de mostacilla? Porque a medida que nos acerquemos hacia los lados más angostos del labio, la cantidad de mostacilla se debe ir reduciendo entre puntada y puntada. Si comenzamos en el centro con 10 mostacillas, a medida que nos acerquemos hacia los costados, tenemos que ir reduciendo la cantidad de mostacilla que coloquemos entre cordón y cordón.
Acá yo voy, ya voy a poner 7. Acá yo voy a poner 7 y va perfecto. Miren cómo todos mis cordones van en línea vertical. Perdón, ahí lo van a ver mejor. Miren cómo todos mis cordones van en línea vertical, ¿sí? Y siempre la puntada arranca del mismo lado. Siempre arranca del mismo lado, de abajo hacia arriba. Acá ya se está reduciendo el espacio y voy a probar a hacer mi cordón con 6 mostacillas. Miren, con 6 mostacillas queda perfecto. Si hubiera continuado con 7 me quedaría muy levantado. Y acá es muy chiquito. A veces no tengo que ir reduciendo de a uno. Acá voy a probar con 4 porque me parece que es muy chiquito el lugar como para poner 5. Entonces paso de hacer un cordón de 6 a 4. Eso lo van a tener que ir viendo porque no es matemático, no es exacto el número, ¿sí? Aparte varía mucho el material que estoy bordando. Si justo estoy trabajando con un material que no es calibrado como el que tengo yo, como las piezas no son todas iguales, a lo mejor incluso hasta necesito enhebrar 3, ¿sí? Entonces eso lo tienen que ir viendo y probando ustedes. Acá yo voy a probar con 4. Antes de hacer la puntada, miren cómo acerco el material, acerco el hilo, lo manejo con la mano y veo que con 4 va perfecto, ¿sí? Entonces, cuando voy reduciendo la cantidad de mostacillas, no es de a uno que voy a ir reduciendo. Eso lo van a tener que ir viendo y eso va a ser totalmente aleatorio al material que tengan y al espacio. Acá pongo 2, 3 sería imposible, ¿sí? Y acá en ese último pedacito, en el chiquito, pongo 1, ¿sí? Porque no entra más que 1. Ya cubrí todo mi espacio, no entra ni una más, con eso es suficiente. Ahora, lo que voy a hacer es hacer una puntadita atrás hacia adentro del labio. Recuerden que todos los nudos que haga siempre deben quedar del borde hacia adentro. Y para no cortar hilo, yo voy a volver a arrancar nuevamente del centro hacia el costado. Entonces, para no cortar hilo, voy a hacer unas puntaditas atrás para llegar aquí, a este punto, ¿sí? Para salir de ese lado, ¿sí? Ahora voy a bordar de esta mitad hacia el costado. Recuerden que acá va a haber una sombrita, ¿sí? Una sombrita al labio o una luz del labio. Yo la quiero hacer de color negro. Si ustedes quieren hacerla de otro color, la quieren hacer con dorado, la quieren hacer en otro tono, lo pueden hacer perfectamente. Arranco de esta mitad hacia el otro costado. Recuerden que yo había iniciado los primeros cordones con 10 mostacillas. Volví a enhebrar acá nuevamente 10 mostacillas y pincho, ¿sí? Siempre tratando de mantener línea vertical. Fíjense cómo este cordón queda más levantado que los anteriores. Entonces, ¿qué significa que tengo puesta una mostacilla de más? Esto lo tengo que detectar en el momento, ¿sí? Saco una mostacilla para que no quede tan levantado, ¿sí? Y queden todos al mismo nivel. Entonces aquí hice un cordón con 9 mostacillas y queda perfecto. Queda al mismo nivel del cordón que ya estaba. Bueno, continúo, voy a volver a hacer otro cordón con 9 mostacillas.
Continuamos realizando el bordado, ¿sí? Ya completamos una mitad del labio, ahora volvemos al centro y del centro vamos a ir hacia el costado, ¿sí? Por cada puntada que demos vamos a ir reduciendo cada vez más las cantidades de mostacillas por puntada. Bien. Una vez que ya realizamos todo el bordado del relleno de nuestro prendedor, el siguiente paso será realizar el armado y la terminación de los bordes. Las invito, chicas, a que me acompañen a ver el siguiente video y descubrir juntas cómo hacerlo.